Está Richard de regreso. Ya estuvimos pues platicando con el señor Ramón. Ustedes vieron pues el cual se hizo la conferencia de prensa. Más adelante van a poderle verla ya en el canal de YouTube, pues donde se reunieron todos y donde estamos todos presentes platicando. Y pues señor Ramón, estamos a donde había dicho usted, el aniversario y el cierre de la changa frente al Soriana. Claro, estamos aquí frente al Soriana para más datos, más ubicación, y estamos ahora sí que en la avenida que viene siendo el bulevar de Huehuetoca, que está el bulevar Huehuetoca, que da hasta la autopista México-Querétaro y el crucero de Jorobas. O sea, si ustedes vienen del Distrito Federal o vienen de Puebla, vienen de ya de Tlaxcala, bueno, agarrar los autobuses que llegan a la Central del Norte, que están ahí en el DF, en los 100 metros, y en la sala 8, que es la última dentro de la central camionera de los 100 metros, ahí salen los autobuses que llegan exactamente aquí en Jorobas, Huehuetoca. Ustedes se bajan ahí, pueden tomar un taxi, digo, un colectivo, les cobran 10 pesos hasta aquí, hasta donde está el Soriana, y ahora nos vamos a dirigir a donde es el terreno, ya que mañana viernes a partir de la tarde van a empezar a poner la lona, un elonado de 1,000 metros, imagínense, 1 kilómetro de lona para un evento que se espera una magnitud, pues, ¿qué puedo decir? Solamente Dios sabe si vamos a comer con manteca o no. Pues vamos a seguir adelante, ¿qué te parece? Vénganse público, pues aquí estamos con el señor Ramón Rojo haciendo la changa y pues vamos a mandarle saludos. Recuerden, hay que compartir este video, hay que informarle a todos que pues ya está el festejo del aniversario haciendo la changa. Saludos para el chamaco de Toreo, ahí está, saludos. Valentina Mariscal, ahí está su saludo. Leonel Montes, saludos a Ramón Rojo para toda la banda de Atlixco. La Bella, saludos desde Nueva York, sonido Ritmo Star. Así mis amigos, vamos a mandar saludos, vamos a avanzar, vamos a caminar, que la cámara avance adelante y pues vamos a seguir viendo y observando. Señor Ramón, platícanos un poco, ¿por qué eligió este lugar para su aniversario? Porque aquí en este lugar cada año hacen la expo de aquí de Huehuetoca. La expo, ustedes saben que una expo pues se necesita bastante terreno para exhibir lo que Huehuetoca presenta año con año. Entonces dije yo, muy bien, es un lugar donde también ha habido eventos con bandas, ha estado pues las mejores bandas que pueden haber así por haber, y por qué no, hace 8 años, en el 2010 yo hice un aniversario en el cual traje a mi hermanito Apolinar, el ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, Polimarch. Polimarch y la changa aquí, un exitazo tremendo. Toda la gente decía, no es cierto, no va a venir Poli, que no va a venir Poli. Cuando la sorpresa, que ya estaban todos calientes aquí en el pueblo, estaban ya alborotados porque alguien por ahí dijo que no iba a venir Polimarch. Y la preventa, ya venían a pedir su preventa de que pues era un fraude. En ese preciso momento va llegando los 3 trailers de mi hermanito Polimar y la gente se quedó así. No iba a venir Poli. Ahí está, señores. Digo, yo no le estoy robando. Todo es, ahora sí que, palabra de caballero de honor. Y ya viene Poli. Llegó con 3 trailers y hasta la gente se les bajaron los choninos. ¿Cómo no? Ahí esto. Señor Ramón, algo que me gustaría que le contara al público, y ahorita vamos a observar al público, vamos a platicar pues sobre el aniversario del cierre de los 50 años de la changa. En el primer aniversario que tuvo la changa, señor Ramón, ¿quién asistió a su primer aniversario y por qué decidió hacer su aniversario? ¿Y en qué lugar fue el primer aniversario de sonido La Changa? No, el primer aniversario fue exactamente, estamos hablando ya casi de los 50 años, en La Palmita, Aragón, que
que estuvo mi compa de Sonido Rolas y La Changa, hijo, que se puede, ya sonidos que ya desaparecieron, Sonidos Sin Nombre, estuvo también el Sonido Cariñoso, si no recuerdo, también participó mi compadre Pepe Miranda, Sonido Casablanca, y pues fue en un lugar que era un terreno de una casa, pero para nosotros en aquel tiempo se nos hacía una cosa grande, ¿no? No, pues olvídate, fue uno de los aniversarios de los primeros, y de los más, para mí, que he roto un récord tremendo, fue cuando hice un aniversario exactamente en el Salón Cosmos 2000. Porque yo solito metí 4,334 personas, así, pero ¿cómo cupieron, no? Pues se ve en un lugar chico, gente que estuvo lleno abajo y gente en la terraza de arriba, los dos pisos estuvieron llenos, sacaban a las chamacas desmayadas del calor que hacía, 4,334 personas metió La Changa en el Salón Cosmos 2000, que después llevaron a mi hermanito Alex Lora, el Tri, él metió 3,800 y tantas, o sea, no me pudo rebasar, y pues eso lo llevo también, así que como una cosa muy especial en mi vida. 4,334 personas en el Salón Cosmos 2000, en un aniversario de Ramón Rojo Villa La Changa. Señor Ramón, ahora sí vamos a pasar a voltear a ver, pues, que la cámara observe y vea a ustedes, público, que lo están observando, pues, el lugar donde se va a realizar, un lugar que de alguna manera, pues, va a tener todas las comodidades, van a poder tener baños, sanitarios, estacionamiento, seguridad, va a estar el lugar enlonado, va a tener... todos los servicios que ustedes requieran, es más, hasta ambulancias, que se desmayó, que viene con el azúcar alto, no se preocupen, ahí va a haber ambulancias para que los atiendan, que cuando las muchachas vean al señor Ramón y se desmayen, los atiendan rápido. Señor Ramón, pues platíquenos un poco del lugar donde está observando el público, donde se va a realizar el día 1 de diciembre su cierre de 50 años. Como ven, este terreno, si pueden enfocar la cámara, todo este terreno, aquí vamos a poner un enlonado de 1,000 metros de lona, totalmente cerrado el lugar. Esto va a ser todo lo que ven ustedes así, que no hay nada, todo esto va a ser cerrado y con lonas. O sea, para la gente que viene de fuera, así que diga, ay, no, va a hacer mucho frío, con las lonas... Claro, no va a ser al 100% que se van a tapar el frío, pero sí con los cuerpos de los demás personas que vengan, el público que me apoyen. Pues sí, mira nomás, todo este lugar es grandísimo. Aquí por acá de este lado va a ser el estacionamiento, si puedes hacer un close up por allá. Todo ese estacionamiento y a partir de ahí de la carretera para adentro y a todo lo que es a lo largo y a lo ancho. Todo va a ser cubierto de lonas, va a haber mucha seguridad, ¿verdad? Va a haber mucha seguridad, va a haber control dentro de la fiesta, va a haber controlado toda la fiesta, el aniversario, va a haber muchos policías, elementos como tú también, protección civil, que es una ambulancia para cualquier problema que vaya a suceder, algún... una persona que pues se desmaye, que se le pasen las copiosas, ¿verdad? Pero aquí va a ser totalmente el lugar a todo lo que da. Imagínense, para llenar este terreno que puede ser como un... Híjole, que puede ser una hectárea, ¿no? De aquí para allá, una hectárea, unos 10,000 metros. Pues sí, está bien cómodo. Está bien cómodo y la lona que va a ser 1 kilómetro de lona, 1,000 metros... Híjole, qué barbaridad. Eso se espera que sea un lleno. Yo nomás espero que, pues, la verdad, pues no sé, ¿verdad? Dios sabe. No podemos calcularle porque nunca hay que decir, van a llenarse tantas personas. Pero sí va a haber de todo, la cuestión de la música en vivo. Va a estar el grupo Cual, va a estar Combo Loco, va a estar la presencia también del grupo Ensamble. Y la participación de mi gran amigo, que viene desde Acatlán de Osorio, que es
Son de Puebla, un grupazo que viene, pero a todo lo que da en la cumbia poblana, invitado mío, de parte mía, son sonideros también invitados, y una chica que también estuvo en el un grupo que se llamaba Mujer, Aroma de Mujer, algo así, ahí van a venir todos, o sea, mucha gente se está apuntando. Aquí va a decir, bueno, ¿y a qué horas va a acabar? No, aquí me dijo el señor presidente, mira, aquí puede estar toda la noche hasta que amanezca. En el primer momento que se suscite un problema, que se empiece a pelear, ahí párale automáticamente. Así es que no hay ningún problema, las familias que nos van a visitar, gente de León, gente de San Luis, gente de Puebla, gente de Querétaro, aquí son más que bien recibidos y esperamos un exitazo total en este año 2018, en el cierre de los aniversarios de su amigo Ramón Rojo Villa, Sonido de la Changa. Señor Ramón, el público también se pregunta, el equipo, los escenarios para los grupos, qué se va a presentar para todos los que se están viendo, para todos ustedes, mis amigos, que se encuentran en Puebla, en el DF, en León, en San Luis, que se van a venir al aniversario o al cierre de Sonido La Changa este primero de diciembre. ¿Cuál es el escenario, señor Ramón, el equipo que se va a colocar para Sonido La Changa? Durante el trabajo que he hecho La Changa en diferentes partes, nos encontramos con un equipo que no es sonidero. Dicen, va a venir sonido fulano y va... No, acabo yo de rentar un equipo de acuerdo a mis 50 años, que es de nuestro amigo Sergio Sánchez, que es de allá de Puebla también, un escenario en el cual él ha, pues, lo han contratado para las mejores bandas que pueden existir, la banda MS, todas las bandas, artistas también. Es un escenario grandísimo, con una espectacularidad de iluminación, de audio y pantallas que vamos a pensar que estamos en el Estadio Azteca, ¿no? Pero la verdad, esto es lo que voy a darle a la gente, al público, todo lo que es un audio de acuerdo a los 50 años de Ramón Rojo Villa La Changa. Ahí van a estar todos también participando, ahí va a estar claro, Siboney, va a estar Siboney, mi nieto Berraco, Jorge La Voz, el Chaparrito del Sabor, ¿verdad? Rumba Caliente, un servidor, La Changa, va a estar también la participación de aquí, de mi amigo, el invitado, son de Puebla, y las estrellas que vienen nuevamente, Grupo Cual, Combo Loco, la presencia también de Grupo Ensamble, y todo va a salir a la perfección. Así es que véngase, porque todo está al 100% garantizado en cuestión también de sanitarios, me decías. Ahí tendremos también los sanitarios, vamos a tener de es todo. Es muy importante, señor Ramón, para decir al público, literal, en el mundo sonidero se cose de todo. En una ocasión, me platicaban las personas, Richard, es que vamos a los eventos sonideros y resulta que no hay baños. Las mujeres tienen que irse hasta el fondo, detrás de los camiones, entre cinco echándose bolita, para que no haya alguna situación, ¿no? Pero aquí, como dice usted, plantea eso, baños y estacionamiento. Va a haber los baños y estacionamientos, claro, estacionamientos, que es demasiado grande aquí, y a la vez, pues, los sanitarios, que es lo indispensable. Sabemos que van a cobrar 5 pesos la pipí y 10 pesos la popó, ahí no se crean. No, pero van a cobrar ahora sí que es chusco de parte mía. Pero sí va a haber lo que es sanitarios, la palabra lo dice, sanitarios, va a estar todo limpio. Y aparte de eso, vas a tener un VIP, fíjate nomás, un VIP que tenemos para los amistades de Ramón Rojo La Changa. Son para unas 30 o 50 personas que van a estar muy aparte, les vamos a poner sus mesas, les vamos a poner sus botellitas de whisky, digo, lástima que yo no tomo, hasta el otro año, pero todo eso, vamos a tener un VIP para la familia, porque es bastante familia de Ramón Rojo, bastantes amigos de La Changa, entonces tenemos que recibir, para que luego no digan, ay, el señor ni me peló. No, señores, soy la banda, La Changa es la banda, por eso yo quiero que todos vengan a disfrutar, porque los vamos a recibir, no con alfombra roja, pero sí con
con una amistad, una sinceridad de corazón, de humildad. La changa los espera sábado 1 de diciembre aquí en Huehuetoca junto al Soriana. Señor Ramón, bueno, esto que nos está hablando del VIP, hay muchas personas pues que quieren estar cerca del señor Ramón, del grupo. ¿Cómo va a ser el acceso para el público en general? ¿Cuántas mesas van a ser? Porque pues va a haber muchas mesas. Que yo quiero estar en el VIP. ¿Cómo va a estar ahí, señor Ramón? Bueno, el VIP se lo va a controlar la Pelusa Producción, para ver primero las familias y después si quieren, ella vaya a cobrar, si quieren estar aparte del público, que quieran disfrutar del baile, que puedan, va a ser baile de en vivo y baile de sonideros, quieren estar a gusto, que nadie los estorbe, que nadie los aviente, pero yo voy a andar con toda la gente, como siempre ando acá abajo y todo eso, yo con aviente, yo no me escondo, ni agarro, tengo 8 guaruras para que me acompañen, no, señor, yo soy la banda, agarren la onda, hay que ser la banda, entonces yo voy a andar abajo ahí con todos sacando fotos, y vamos a regalar playeras, calendarios, vamos a regalar todo. Caray, vénganse el día sábado 1 de diciembre, los cierres de los 50 años de Ramón Rojo Villa, La Changa, aquí en Huehuetoca. ¡Ah! La preventa de boletos se va a vender el mismo día, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 120. Después de las 6 de la tarde, pues se van a vender en 150. Esto lo hacemos con el afán de que no me vayan a clonar, me vayan a fusilar, con que agarren un boleto. Imagínense, en el 2010, un talón de más de 100 boletos me clonaron, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a venderlo el mismo día para que no me vayan a falsificar. Si se fusilan los billetes de a 500 y los de a 200, que no se fusilen un boleto de La Changa. Por eso, desde el sábado, en la mañana, a las 9 a 6 de la tarde, 120 los boletos, después de las 6... 150, ¿qué te parece? Entonces, señor Ramón, después de las 6 de la tarde va a empezar ya la función de todo el equipo de audio, los horarios me imagino que ya están planeándose, inician los sonidos, posteriormente los grupos, un sonido, un grupo, ¿cómo va a estar la participación de los que van a estar presentes? Bueno, pues empezaremos por los invitados, los grupos invitados, como aquí nuestro amigo, sáquense las manos de las bolsas, porque quiero que te vean. Claro que sí, mi buen amigo Albino del grupo Son de Puebla. Yo creo que va a ser uno de los grupos que van a abrir, porque tenemos también un ahijado que dentro de la cuestión sonidera, mi ahijado Fernandito de allá de Tepeapulco, Hidalgo, con Sonido Night Music, un ahijado que aprecio muchísimo, igual que su familia, va a abrir dentro de la música sonidera. Y dentro de los grupos, espero que Albino abra también el baile del 50 aniversario de La Changa. ¡Son de Puebla! Saludo al público para que te conozcan. Buenas tardes, claro, es un honor. El lugar que nos toque es muy agradable estar ahora sí que en este aniversario. Yo lo digo con la extensión de la palabra, es un honor estar en este 50 aniversario de Don Ramón Rojo aquí en Huehuetoca. Y pues siempre el agradecimiento a los medios, a todos aquellos que nos ven, y ahora sí que les vamos a echar las ganas desde San Pablo Anicano, Acatlán de Suero, Puebla, para el mundo, para todos los poblanos, vamos a tratar de dar lo mejor representando a la Mixteca poblana. Un saludo de su servidor, Albino Esquivel Villalba, de allá de grupo Son de Puebla. Pues mi hermano, pues muchas gracias, aquí está mi gran amigo Albino Son de Puebla. Señor Ramón, pues también la participación de La Changa, La Changa nos va a tocar una hora, media hora, cuántas canciones. Lo importante, y público que nos está viendo, les quiero recordar algo muy importante, de que tienen permiso toda la noche, hasta que amanezca, hasta más tiempo, hay permiso literal, no como en otros eventos que son las 3 de la mañana, y ya se acabó, se apagó el equipo. Aquí no, aquí se termina literal hasta que amanezca, señor Ramón. Bueno, se termina hasta que ustedes quieran, porque no queremos que vaya a haber un conato de bronca, porque va a haber familias, así me lo advirtió el presidente municipal, don José Luis Castro Chimal. Lo único que le encargo, que en la primera de que se haga un conato de bronca, por favor me para el baile,
para que no haya problemas, hay que respetar, para eso va a haber una seguridad al 100%. El presidente me va a mandar casi todas las autoridades de la policía de aquí de Huehuetoca, y aparte hemos contratado una seguridad que va a estar en la puerta, eso va a estar en la puerta, y dentro del baile va a haber seguridad vigilando a todas las personas, van a ser muchísimas, ojalá y Dios quiera, para que pues no se alteren, porque pues se va a vender cervecita, ¿por qué no? Se va a vender tequilita para el frío, ¿por qué no? ¿Verdad? Y pues si no hay chupirul, pues no hay ambiente, así es que vénganse sábado 1 de diciembre. Y señor Ramón, comentando eso, de que hay mucho amigo sonidero que viene con sus varas, con sus cañas, como dicen muchos, ¿se va a permitir la entrada de varas y cañas o no? Se va a permitir, como yo no puedo, es el público que manda, yo no puedo decirles, no traigan esto, no traigan, pero sí, no quiero que vayan a meter inhalantes, cosas así, hierbita, ¿verdad? No, yo no quiero. ¿Verdad? Entonces, aquí hay mucha hierba para que vengan a pastorear, pero cosas de cosas de las monas, eso sí no queremos nada, que sea una cosa seria, porque va a haber niños, va a haber familia. Entonces, se va a decomisar todos los esas cosas amarillas de latas de no sé qué, porque no queremos que sea una cosa limpia, ¿verdad? Y así como empiece, termine saldo blanco y que todo el mundo se vaya a sus casas contentos de haber participado en el cierre del 50 aniversario de Ramón Rojo La Changa. Pues mi señor Ramón, ¿qué le parece si caminamos un poco con el público pues para que siga observando el lugar donde se va a realizar este gran baile? 1 de diciembre, sonido La Changa, pues ya literal, viniendo desde antes, señor Ramón, Richard, desvelándose y llegando para que pues vean dónde va a ser este gran evento. Si nos puede comentar un poco, señor Ramón, para el público que nos está observando diferentes lugares, ¿cómo cree o cómo usted visualiza el que se va a acomodar el equipo de audio, ya que es un equipo de audio impresionante? ¿Cómo se va a colocar para el público? Yo quiero que el equipo se acomoden enfrente, para que la gente, a la hora que llegue, pues todo el audio vaya para allá, para donde va a ser la entrada. Eso es lo que tenemos pensado hacer. Yo quiero más espacio que fierros, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? O sea, queremos un espacio, porque hay veces que meten un montón de equipo y la gente agarra y camina y se tropieza y se cae con las patas de los fierros y luego hay accidentes. Lo que quiero es terreno, quiero espacio, y qué mejor, por eso contraté un audio, una producción impresionante, no es mi compadre César, para ese sábado. Quiero que toda la gente se venga a divertir, venga a disfrutar, se eche la cervecita, la cubita, la tequilita, y que todo salga perfectamente bien. Señor Ramón, pues por último, ya para despedirnos, y recuerden, enfrente del Soriana, repítales el cartel, pues para que estén bien enterados y el público sepa. Bueno, pues ya volvemos a repetir el cartel, será mi amigo Angelito Pedraza, el grupo ¿cuál? ¡Abuelita, soy tu nieto! La presencia del grupo Combo Loco, directamente de Pachuca, con el tema Te Buscaré y muchos temas más, igual que el grupazo que anda de moda entre los chamacos, el grupo Ensamble, Tus Jefes No Me Quieren y los mejores sonideros, que son Siboney, Berraco, Rumba Caliente, La Changa, y como invitado especial, claro que sí, Son de Puebla, ¿verdad? Saludos. De aquí nuestro amigo, claro que sí, Albino Esquivel, directamente de Acatlán de Osorio. Gracias. Ya están aquí, ya. Ya estamos listos, ya, más que listos, y un honor, como siempre, ser partícipe de este magno evento, fabuloso, histórico, es un honor, como siempre lo he dicho, y pues invitamos a la gente, de la Mixteca Poblana, que se venga a dar una vueltecita por acá. Huehuetoca es un lugar magnífico, es la tierra de mi tata Ramón. Aquí estamos. Sí. Bueno, no la tierra, yo no nací aquí, pero sí, ya soy parte de aquí, de este bonito pueblo que es Huehuetoca. Yo soy de mi tierra, barrio de Tepito. De ahí, de la vecindad del 25 de Caridad, interior 4,
ahí en el barrio de Tepito, donde duermen dos y amanecen tres. La changa. Pues así es, mis amigos, ya saben, hay que compartir este video. Primero de diciembre, sábado, el aniversario, de, el cierre de aniversario de sonido La Changa aquí en Huehuetoca. Pues mi señor Ramón, para despedirnos, por último, ¿qué quiere decir al público ya para despedirnos? Que pues están conectados muchísimas personas para despedirnos ya. Bueno, pues queremos también despedirnos de todos ustedes, agradeciendo a la gente de San Luis Potosí, que me dieron también un aniversario tan formidable, nuestro amigo Keysound, todo ese gran amigo, el Tontín, el rey del huepa. El amigo Keysound, espero algún día traerlo también en un aniversario más aquí de La Changa, si nos presta vida. A la gente de San Luis, la gente de León, Guanajuato, la ciudad de la cumbia, toda esa gente que me ha seguido de allá de León, digo, que hasta me dice, ya mejor quédese aquí, vivir aquí, don Ramón. Gente de allá de Toluca, San Mateo, Atenco, la ciudad de los zapatos, donde fabrican zapatos, toda la gente de allá de Toluquita, de Tlaxcalita la Bella, la gente que hace tamales en Tlaxcala, no me acuerdo el pueblo, que también se portan a todo dar conmigo, y la gente de Puebla, qué chula es Puebla. Así es que, pues vénganse a bailar, vénganos a apoyarnos, 50 años de La Changa, no todos los años, no todos los días se cumplan 50 años. Ya cuando papá Dios nos mande a llamar, pues ya dejaremos aquí una huella bonita de lo que fue La Changa en este cierre de sus 50 años. Gracias. Así es, mis amigos, pues ya saben, a compartir este video, a compartirlo, y pues Richard les informa las fechas que tenemos. El día viernes nos vamos con mi amigo Kingur, el sábado con La Changa, y domingo nos vamos con mi amigo Edu, con los Fantasmeros hasta Pachuca. Así, compartir el video, y recuerden que Richard siempre en los grandes eventos. Vámonos, público. Gracias.